Hola, hola, hola y muchísimos saludos a todos aquellos que nos pueden sintonizar aquí nuevamente en otra transmisión de Palabra, Gloria y Poder. Soy Miguel Sánchez Ávila y les enviamos muchísimos abrazos a todos. Y qué bueno que están aquí nuevamente. Más que bienvenidos y aquí estamos en el aire para hablar de temas que deben de ser hablados, pero que son los que parece que no sé. Bueno, sobra decirlo, se ha perdido, ¿verdad?, el enfoque. Son cosas en la cual o en las cuales son cosas en las cuales otros han decidido pagar el precio y en este caso estaremos hablando precisamente de el doctor Alberto Rivera y de su esposa. Vamos a hablar de este testimonio. Este testimonio es un testimonio que viene corriendo de hace mucho tiempo. Lo que usted puede ver ahí frente a la pantalla son estas muy conocidas historietas que quizás en alguna ocasión la haya visto en alguna librería cristiana y yo personalmente se las recomiendo. Ahí obviamente está la versión en inglés, pero esto es de esta gente de Chick Publication. Yo crecí con estos tratados. Siempre que iba a las campañas evangelísticas, usted verá que a veces vendían estos tratados en las tienditas que hacían, ¿verdad? Alrededor cuando se llevaban a cabo las campañas, venía el predicador y esto era en todos los países. Esta es del señor Jack Chick. Tienen, mi hermano, bueno, una cuestión multicultural de traducción hasta en el mismo mandarín, porque son gente de estos tiempos donde todo era de carácter misionero. Y aquí, mira, aquí puede ver, este fue un pedido que yo hice reciente, porque inclusive en la internet lo que vale estas cositas son como 25 centavos. Tú los puedes pedir por unidad, verlos, ver cuál más te gusta. Están hasta los mismos tratados que estaban descontinuados, que eran de los años 80, porque ellos siempre están haciendo también tratados nuevos, que son así, ¿verdad? De estas ilustraciones. Y se pueden llevar a las campañas, son bien llamativos para el caso de jóvenes. Si ustedes ven el caso de mis libros, siempre incluye ilustraciones y siempre está a doble espacio y siempre la letra es grande, no solamente porque yo entiendo que hay personas que tienen, bueno, lo que realmente es para que el lector se sienta en la comodidad de la lectura de manera general, tengan problemas de miopía o de vista o de lo que sea, que por eso se ora, para que Dios lo sane, pero realmente es para que el lector se sienta en el dominio de la lectura, vea las ilustraciones, vea todo de forma cómoda y así se entienda de manera chévere, porque es que imagínate yo. En el tiempo de antes, cuando a veces uno iba a leer de esto de las clases de apologética o de cuestiones de escatología, parecía, mi hermano, que querían, yo no sé, meter todo el libro completo en una página. Y hoy vamos a estar hablando sobre este testimonio. Principalmente vamos a hacer referencia a estos libros, a estos cómics impactantes sobre el testimonio del Islam y lo que tuvo que ver la institución católica romana, de lo cual no encontrarán en los libros de historia, pero en nuestro tiempo tan actual que estamos viviendo, gente que ni tan siquiera es del campo secular, que son youtubers o que son tiktokers o que también están en Facebook, han sacado apenas temas relacionados a los grandes secretos que oculta el Vaticano, secretos oscuros y libros que pareciera que fueran una inversa de lo que realmente ha sido la historia de la humanidad o de cosas que meramente no te contaron. Cosas que están allá ocultas y que inclusive cuando la gente visita allá, toda clase de simbología, que eso no pareciera lo mismo que ellos dicen, porque ellos alegan que esa es la iglesia que Jesús fundó, pero Jesucristo no fundó instituciones. La palabra católico ni te sale en la Biblia y aún si católico significa universal, cuando dices católico relacionado a la parte religiosa, tienes que, o sea, va incluido, mi hermano, no nos engañemos, va incluido un montón de dogmas que nunca fueron practicados en el primer siglo de la era cristiana, que meramente fueron puestos por el papado porque se aprovecharon de la Europa inculta y ellos no querían que la Biblia fuera traducida del latín una vez que el latín fue un idioma muerto, una lengua muerta. Es más, los católicos que hoy en día pueden leer su misma Biblia católica traducida a su idioma, se lo deben a protestantes que se levantaron firme con el catolicismo para que la Biblia fuera
traducida a los lenguajes actuales. La iglesia que Jesús fundó, bueno, pero Jesucristo también dijo, por sus frutos se conocerán. Y la cuestión es que la palabra iglesia va relacionada a todo creyente en Cristo, no a una institución que esté dominando, no a una institución que tenga un poder político y que precisamente evoca el poder de Roma, pero que siguió como poder religioso enmascarado con el cristianismo, o parte, si tan siquiera, del cristianismo del primer siglo, mezclado con la política y la idolatría romana. Jesucristo no los llamó católicos romanos. Es más, el evangelio comenzó con judíos y ahí hoy en día está el Luis Toro y más ahí atribuyéndose que la Biblia es católica. No, señor, la Biblia la escribieron los judíos. La Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quisiera ver la cara de un judío cuando le digas tú que el Antiguo Testamento es católico. Cuando eso lo escribieron los judíos, el catolicismo no existía. No existía el cristianismo ni el catolicismo, porque el catolicismo es una fusión de cristianismo con la paganería romana y con la política de Roma desde que se dio el edicto de Milán. Ellos no lo quieren reconocer y obviamente ni aún sabiéndolo te lo van a admitir, porque dentro en esa institución, estas personas que sí se preparan, hay muchas lagunas, pero meramente prefieren seguir ciego a lo que la institución católica romana dice porque se los ordena y no le pueden llevar la contraria. Entonces, este es el ID de este señor, que ya para el año de 1997 partió con el señor, ex jesuita español de las Islas Canarias, de nombre Alberto Rivera, el cual, después de que en su tiempo hizo un boom con su testimonio, trataron muchas veces de desacreditarlo para esa época, pero claramente sus credenciales, usted lo puede ver ahí, que para esa época eso era imposible que se llevase a cabo una falsificación así, mucho menos viviendo en España. Ese, y no solamente un sacerdote ahí, es sacerdote ex jesuita. Y vamos a estar explicando un poco porque él dio impactantes revelaciones. Tenemos también un video, pero primero que nada, el testimonio de él se resume de una manera bien práctica, porque él, al venir a los Estados Unidos de América, Jack Schick, bien conocido, ya lo mostré, él, a manera de cómics, ilustró sobre todo el testimonio y cosas espeluznantes, secretas, que comenzaron a salir a la luz de manera impresionante. Y ahí usted puede ver todos los tomos. Repito, ahí usted puede ver todos los tomos. Eso es una colección que esto ya realmente lleva años en el mercado y que todas las librerías cristianas en su gran mayoría lo tenían. Usted puede ver aquí, y yo le voy a mostrar esto, y de todos elegí, yo los tengo todos, de hace tiempo, pero de todos elijo para mostrarle este, porque es muy impactante, y es que ellos, según el testimonio de Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, ellos tuvieron que ver con la creación del Islam, porque la hermana de Mahoma era católica y los árabes eran muy reacios a la religión católica, no aceptaban el catolicismo. Entonces ellos estaban obsesionados, o sea, los católicos, el papa, el clero, estaban obsesionados con la conquista de Jerusalén y pasar su sede a Jerusalén. Entonces, entre toda esta colección de cómics, les voy a leer más o menos un resumen. Y asimismo yo también les voy a hablar de ello. Por lo menos, Alberto dice que el Islam fue una invención papal, ya que la esposa de Mahoma, de nombre Khadijal, era una rica viuda seguidora del Papa, y Waraquak, el primo católico de Mahoma, interpretaba las profecías de Alá. Entonces el papado proporcionaba el dinero y el entrenamiento de Mahoma. En cuanto a Alá, se explica que era el ídolo de la tribu de Mahoma. Por lo menos en estos cómics te dice de forma bien clara, basado en el testimonio de él, que Mahoma, al ir a la Meca, vació de la Meca todos los ídolos, pero solamente dejó el ídolo de su tribu, la tribu Quraysh. Así básicamente, ¿verdad? Lo resume. Entonces, el plan político del papado era usar las tribus árabes para que, ¿verdad?, como ellos se rehusaban a aceptar el catolicismo,
usarlos para tomar Jerusalén y trasladar allá el trono papal. Y al tener mucho éxito los conquistadores árabes, entonces después se negaron a entregar Jerusalén al Papa, o sea, lo traicionaron. Entonces no pudieron entrar y luego a después entonces vinieron las cruzadas. Entonces, además, si alguien se pone a leer el Corán, se dará cuenta que efectivamente huele a catolicismo porque hay una página sobre Jesús y dos páginas sobre María. Entonces Jesús es rebajado a un simple profeta y María viene a ser más exaltada que Jesús. Ellos tienen una idolatría con María. Tú vienes y le dices que, por ejemplo, que ellos tienen a María como diosa, pero el cura les dice que no, solo porque el cura les dice que no. Entonces, tú me dices a mí que tú haces una estatua de María, tú te postras, o sea, te arrodillas, o el cura te pone a caminar de rodillas, tú le prendes velas, le haces altares, le pides favores, y tú dices que no le estás poniendo en lugar de diosa. Le dices corredentora con Cristo. Y la Biblia dice que hay un solo mediador, porque es solo de Cristo la redención, la mediación, porque solamente Cristo es la forma visible de Dios y Él es el que se entregó por nosotros. Y la palabra te dice que en el principio era el verbo, es decir, Jesús, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio de Dios. Entonces hay que ser bien ciego, pero esto es como pasa en el campo religioso, no solo en el católico, sino en todo. Repiten como el papagayo, en el caso de ellos, lo que el cura le dice. En el caso de la iglesia evangélica, los evangelocos repitiendo como el papagayo lo que el pastor Bar les dice. Entonces no leen, no tienen comunión con Dios, solamente siguen la idolatría. Entonces él explica, y les voy a resumir un poco más las cosas impresionantes que él dice, que la guerra de secesión de los Estados Unidos fue fomentada por el Vaticano porque Roma veía con gran inquietud surgir una muy poderosa nación protestante, como ellos los llaman, y que ningún país reconoció a los Estados Unidos como nueva nación, sino el Papa. Entonces el asesinato de Abraham Lincoln fue un complot organizado por ellos. Él dice que el nazismo fue un invento también papista porque los jesuitas fueron los que inventaron esta nueva inquisición. Todo eso él lo habla en su testimonio. Alberto Rivera, que el fascismo también fue facilitado por el Vaticano para recobrar su poder temporal que Napoleón había quitado al papado. Desde Mussolini, el Vaticano, según él, había vuelto, o sea, se había vuelto en un estado que acuña sus propios euros. Y lo otro, el comunismo, que hoy en nuestros días ha hecho revuelo y que hoy en nuestros días ya no se esconde, igual como los conciertos esos que hacen, que enseñan cuánta imagen de satanismo y cuántas cosas, el concierto que pasó en Texas, los conciertos que parecen más rituales, igual ahora ya usted ve, estamos en un tiempo tan claro, tanta desesperación del diablo, que ahora la cosa no se esconde. Y vemos que hoy en día, por lo menos al momento de hacer esta grabación, el Papa que está allá, ¿cómo lo eligen? Americano, sí, americano, de América, claro, pero argentino, y claro, al ser latinoamericano, en su gran mayoría, yo le he dicho varias veces, Latinoamérica no es solamente catolicismo, brujería y todo, sino también el socialismo. Entonces, el único Papa latinoamericano de la historia y socialista. ¿Y por qué? Esto no es una casualidad. Y sin embargo, no era para la época de él donde él comenzaba a desenmascarar todo, o sea, Alberto. Y él dice que el comunismo fue un invento también del catolicismo romano, pues desde siglos Roma había intentado raer de la faz de la tierra el catolicismo ortodoxo, el cual se puede jactar tanto como el papado de la sucesión sin interrupción de sus obispos, cosa que alega Roma para proclamar su autoridad y veracidad como única iglesia, pero como tal no pudieron destruir este catolicismo oriental a causa del zar de Rusia, que en el sostén militar y político del catolicismo, bueno, que es el sostén militar y político del catolicismo ortodoxo, y para derribar el zar maquinaron la Primera Guerra Mundial, pues Francia había pactado con Rusia y después trabajando estrechamente con Marx,
Engels, Trotsky, Lenin y Stalin pusieron en pie el régimen comunista. Entonces, él, es que son demasiadas cosas impresionantes que él dijo. Son cosas que desde estos años, por ahí, los años 70, donde muchos de nosotros ni esperábamos nacer, ya se estaba regando. Fue realmente un boom. A este hombre le estaban diciendo hasta el nuevo reformador, o sea, Alberto Rivera. Entonces, se dice que él dijo que Fidel Castro era un jesuita bajo juramento. Y además de esto, que los jesuitas tienen control de la mafia, del Club de Roma, el Opus Dei, los masones y nada más y nada menos que el movimiento de la nueva era. Yo meramente estoy diciendo un pequeño y breve resumen de lo impresionante que fue este testimonio, porque él mismo lo podía decir. Él fue ex jesuita luego. Y más allá de eso, él sabía lo que era pagar el precio por decir la verdad. Entonces, trataron luego de desacreditar su veracidad, pero obviamente esto se originó justamente en páginas católicas. Entonces, imagínate, en estas revistas tan sencillas, que esto fue la idea ya del norteamericano Jack Chick, en esta revista sencilla, habló de una manera bien práctica, mucho más allá de lo que les he venido diciendo, de una cosa impresionante, cosas que de verdad, bueno, yo solamente me puedo ir directamente a la Biblia para comprobar la verdad, porque la palabra habla de una gran ramera que es la madre de las abominaciones de la tierra. Si es la madre de las abominaciones de la tierra, entonces por algo la Biblia lo dice, y la Biblia, mi hermanito, es infalible. Vamos a ver un poco aquí. Yo les quiero dejar acá, bueno, este hermano, después de que fue envenenado para el 1997, su señora, ¿verdad? Su señora esposa siguió muy valientemente en el caso, ¿verdad? Del ministerio. Él tenía la sospecha de estar envenenado y luego murió y se escondió donde él fue sepultado. Luego vamos a estar explicando de esto, pero es demasiado impresionante. Entonces, yo les quiero explicar de esto también. O sea, el carnet de documento de identificación que usted puede ver ahí fue expedido por el gobierno español de Francisco Franco en 1967. Falsificar un documento así en esa época era como falsificar un documento de las Gestapo a Hitler. O sea, para obtener este documento de identificación, Alberto tuvo que suministrar su certificado o partida de nacimiento, documentos probatorios de sus estudios y sobre todo una carta del mismo arzobispado, o sea, de que Alberto Rivera era un sacerdote. O sea, no hay forma que este documento sea una falsificación. Este documento es de un gobierno entregado al catolicismo a través de la firma del concordato entre España y el Vaticano. Y yo quiero que usted abra los ojos para que usted vea cómo todo progresivamente ha venido pasando. Porque, y yo lo voy a decir con mucho respeto, pero vamos a poner el ejemplo en el caso de Israel. Se lo voy a dar, ¿verdad? Muy claro. En Israel, cuando hay áreas que se llenan todas de árabe, los judíos prefieren ceder toda esa parte, porque de aquí a unos 30, 35 años lo más, entonces, si eso pasara generalmente en toda la nación, se pierde la identidad nacional. Y eso es muy importante que una nación la tenga, la identidad nacional. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos, ustedes dicen, sí, socialismo. Sí, sí, es verdad, está detrás. Sí, hay agendas ocultas, sociedades secretas. Pero donde siempre hay la lucha de poderes en las sociedades secretas, es en la institución más poderosa, más rica y de más influencia política a nivel internacional. Y yo no estoy hablando de ninguna otra religión más que de la católica romana. Por eso son bien cara de lechuga diciendo que los pastores viven del diezmo cuando esa gente pudieran desaparecer el hambre en el mundo. Yo no creo que ya dos veces, yo creo que hasta tres y cuatro veces con todas las riquezas que emanan. Ellos no dan cuenta a nadie. Esa gente son, o sea, las ganancias son extremadamente multimillonarias solamente en ese montón de imágenes, porque eso no se la regalan.
Entonces, mi hermano, o sea, es una realidad. Entonces, esto que está pasando aquí es progresivamente meter personas que estarán al 100% dispuestas a besarle la mano, los pies y los zapatos al Papa. Gente que vienen con las mañas de sus países y que en su mayoría son católicos romanos. Y si son evangélicos, usted verá los problemas que se están teniendo en Virginia y se están teniendo en Maryland, donde hay una gran cantidad de salvadoreños y vienen con sus manías del legalismo y cosas que en los demás países hispanos no son a ese extremo como ellos lo ponen. Entonces, progresivamente quieren cambiar, quieren sustituir a lo que es el norteamericano y a lo que es el hispano que siempre ha vivido aquí, que no estaba en esas inadaptaciones ni en esa mentalidad socialista de que le regalaran casa y de ponerse a estar cargando a sus bebés para que le cogieran pena, como hacen unos por ahí de cierto lugar. Aquí no se regalan casa, aquí se paga impuestos por las casas. La casa tú la pagas, pero si después tú no pagas impuestos por esa casa tuya que recibes, te quitan la casa. Y sin embargo, están haciendo lo mismo que en su país, venirse a invadir, y están haciendo eso. Mi hermano, lo están hasta publicando más específicamente en la red TikTok. Entonces, esto es un plan orquestado para desestabilizar a los Estados Unidos de América, para sustituir al estadounidense, para robarse el sentido patrio y sobre todo que se olvide completamente de dónde es que esta nación fue fundada. Y fue fundada en los valores cristianos. Y los valores cristianos llegaron a Latinoamérica, lo que hay, por los Estados Unidos, porque Latinoamérica es y siempre será en su gran mayoría católica. Lamentablemente lo tengo que decir y hay que reconocerlo. Entonces, Nuri Rivera, ella después viene y tiene un testimonio poderoso porque ella siguió predicando luego de que su esposo se cree que fue envenenado y que fue conocido por este, verdad, impactante testimonio de ser sacerdote ex jesuita. Entonces, en su matrimonio con el hermano Rivera, atravesaron por diferentes circunstancias y la mayoría de ellas peligrosas, ya que en más de una ocasión trataron de matarlos por causa de la predicación que este hombre predicaba y decía hasta con tanto denuedo. Ya mismo lo vamos a oír. Entonces, sus libros y mensajes, al parecer, habían hecho molestar a líderes del Vaticano que comenzaron a maquinar el fin de su ministerio. Pero a pesar de la persecución y de las pruebas, siguieron predicando y Nuri reveló que la devoción de ambos por el Señor y su deseo de predicar nunca se apagó y lo hicieron hasta el final. Entonces, ella, convencida de que su esposo murió envenenado a causa del Vaticano, de que no lo querían con vida, seguía predicando en las iglesias. Primero que nada, vamos a escuchar un poco sobre el caso de Alberto Rivera. Vamos a ver. El cristianismo para mucha gente es la religión y la religión el cristianismo. Aún más, Satanás ha hecho creer esa mentira por 1600 años, especialmente desde que el Vaticano fuera establecido en la muerte del emperador Constantino en el año 337. Déjeme darle nota histórica y profética de ello. A la muerte de un emperador que nació pagano, vivió pagano y murió pagano, a pesar de lo que la historia le haya dicho a usted, a pesar de lo que los historiadores hayan declarado de su conversión a Cristo, a pesar de las fantasías y encantaciones por encantadores, agoreros, adivinos, que en el nombre de Cristo, como falsos profetas, no solamente distorsionaron la historia, no solo de Israel, no solo de la iglesia, pero aún la historia de esta nación mexicana. Déjeme decirle que en este atentado contra la historia del Evangelio, contra la historia de la iglesia, contra la historia de Cristo, también Satanás ha ido lejos para distorsionar la historia de los pueblos, la historia de las naciones, incluyendo la patria mexicana.
Todavía en las escuelas de México se estudia, se lee, llegando hasta las universidades mexicanas, que los monjes católicos romanos, las monjas, los sacerdotes y los obispos llegaron hace 500 años a los aborígenes de esta tierra para predicarles el Evangelio. ¡Mentira de Satanás! ¡Mentira de Satanás! ¡Mentira del anticristo! Si hace 500 años los monjes que vinieron protegidos por el ejército español, por el ejército francés, por el ejército portugués, si esos monjes, ese clero, hubieran creído al Evangelio de Cristo, no hubiera, como hizo Hidalgo, traído la falsa revelación de la Guadalupana. Hubieran creído a Jesucristo. Así es, y hay muchos que están de ese lado. Muchísima gente, muchísima, pero hay que ver también lo positivo, porque el evangelio ha entrado muchísimo en México, y eso era un país de toda la vida católico, pero católico reventado. Pero es que yo no me voy a ir solamente a México, porque es que cuando mi abuelo Gilles se convirtió, todo eso allá en Camuy, todo eso era católico, todo era católico. Es más, cuando él trató de buscar de Dios, lo que estaba era el catolicismo romano, y Dios se le reveló a él. ¿Y a quién empezó a escuchar él? A un evangelista estadounidense. Entonces, hay que ver también si el evangelio llegó a Puerto Rico por los Estados Unidos de América. Pero toda Latinoamérica, todo eso era católico, todo. Y no solo se lo debe a Estados Unidos, también a predicadores hispanos. Uno de ellos, mi abuelo, que se levantó de valor, se llenó de valor, puso altoparlantes en el techo y tuvo los mil problemas. No había problema que el cura hablara, pero había problema que él hablara. ¿Ve? Hasta corte lo llevaban, lo maldecían, hasta le amenazaron a sus hijas, una de ellas mi mamá. Y siguió predicando valiente, estaba casi desanimado y Dios lo restauró. O sea, es esa religión, a esa religión se ha llevado al infierno a millones de millones. Y la esperanza la trajo el Señor con el verdadero evangelio, y te la trajo de aquí, de los Estados Unidos, desde, por cierto, desde donde yo te estoy predicando, porque aquí estoy, porque ni en Puerto Rico me pude quedar con tanta envidia. Tenía que estar tranquilo. O sea, yo no voy a estar sometiendo mi mensaje a junta de viejos verdes y sinvergüenza de que si ellos aprueban o no, cuando Dios a mí me llamó. Entonces, mi hermano, no hay más que decir. Entonces, obviamente, Satanás está molesto con esta nación. No es solo con Israel, es también con los Estados Unidos de América. Y no es que Estados Unidos le haya dado la espalda a Israel. Porque si yo voy a tu país y yo te digo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el caso de Chile o Colombia. Ustedes son todos comunistas porque este habló en contra de Israel. Ustedes son todos antijudíos. Entonces tú me vas a decir, mira, hermano, el gobierno de nosotros se puso ahí, pero no representa el sentir de todos como pueblo. Entonces a ustedes se les olvida cuando hablan de Estados Unidos, porque parece que en las universidades o centros de adoctrinamiento socialista, como quiera que se llamen, les han acostumbrado a generalizar cuando hablan de Estados Unidos, pero si te generalizan de tu país, entonces te molesta. Entonces, mi hermano, no se puede generalizar ni de tu país ni de Estados Unidos. No se puede. Una cosa es el gobierno, otra cosa es la gente y las perspectivas políticas. No, no. El que le ha dado la espalda a Israel, el que está detrás de bastidores, es la administración que está ahora, no todo Estados Unidos. Igual, la administración que está en tu país es la que quizás es antijudía o es anti de lo que sea, pero no es que seas tú, no es que sea todo en tu país, igual aquí en Estados Unidos. Aquí la economía se debe a los judíos, yo lo digo feliz. Y aquí en este país se le ha abierto la puerta a tanta gente. Mi hermano, yo saludo por ahí, si me escucha el pastor Benny Ramos de allá de Brooklyn, en la Quinta Avenida. Él es puertorriqueño, pero una iglesia llena de muchos hermanos mexicanos. Pero por allá cerca hay comunidades largas, todo judío, todo, hasta los voces, todo en hebreo, todo, se les deja vivir sus comunidades, todo. Ellos compran también a veces y revenden o alquilan casas, etcétera, se ayudan entre ellos, etcétera. Aquí nunca se le ha cerrado las puertas a nadie, pero el problema está con
aquellos que vienen con las mañas de sus países, y es principalmente de Latinoamérica, que quieren venir con su maña, o sea, no quieren acatar las reglas de aquí, quieren estar. Entonces, esto que está hoy en día, los conocen y es un plan. Los conocen, los han estudiado, específicamente los grupos específicos de cada país hispano. Por eso hay especificaciones en lo que están haciendo. ¿Cómo es eso de darle dinero a no ciudadanos americanos? ¿Cómo es? Y específicamente a unos que quieren todo gratis. Eso es planeado. Y no veamos solamente la parte política. Los políticos son meramente marionetas. Detrás de todo está la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, como dice en la Biblia. Si eso lo dice la Biblia, que es la mamá de todas las abominaciones, es que todo emana de ahí. Es claro, lea su Biblia. Sigamos escuchando por aquí. Bueno, tal parece aquí. Déjenme ver en un momentito. Sí, bueno, aquí obviamente hablaba Alberto Rivera. Y este, mi hermano, es las cosas, digámoslo así como son. Si hoy en día, lo que pasa es que esto viene de hace tiempo. Si hoy en día alguien viniera a hablar las cosas como son, ay, hermano, no diga eso. Ay, hermano, que eso es un ataque. Pero entonces se levanta Luis Toro y ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tener que quedarme también callado, ¿ves? Y vamos a ver, sigamos escuchando por aquí al hermano Alberto Rivera en su tiempo de predicación. El cristianismo, la historia ha sido distorsionada porque el evangelio ha sido pervertido. ¿Para qué hablar más de lo que ya esta tierra ha padecido, está padeciendo? No como consecuencia política solamente, no como consecuencia económica, no como consecuencia cultural, no como consecuencia moral, no como consecuencia ajena a lo que la religión ha hecho en 500 años de perversión del Evangelio de Jesucristo. No hubiera habido guerra, aún más si hace 500 años este mensaje de Cristo dado en el Sermón del Monte allá en Israel hubiera sido creído por ese clero. En el día de hoy no habrían ni mormones en México. En el día de hoy no habrían espiritistas. En el día de hoy no habrían santeros. En el día de hoy no habrían encantadores, adivinos, agoreros. Lo que es más grande, en el día de hoy, ni siquiera el gobierno hubiera tenido que gastar dinero en rehabilitar drogadictos o en combatirlos en las montañas de México, porque todo eso ha sido producto no de la política, no de la sociedad, pero de la religión que pervirtió el Evangelio de Jesucristo. Alabe a Jesucristo. Si usted ya ha creído el Evangelio, usted sabe lo que se está diciendo. Usted ha sido testigo. Usted ha sido testigo de lo que aquí se declara por el Espíritu de Dios. México ya no necesita de programas de rehabilitación. Tiene demasiado, si usted no lo sabía. Hasta el diablo tiene sus programas de rehabilitación. Los endroga por un lado y después los rehabilita por otro. Esa fue una campaña en México que estaba dando él. En el nombre de Jesús. Es una mofa diabólica. Es una payasada satánica. El Vaticano tiene sus mejores adictos en los dirigentes y negociantes de la droga internacional. Escuche bien esto. Segundo, son los fabricantes de licores más fuertes. Más fuertes. Seguimos por aquí. Aquí yo los enlacé todo. El Vaticano tiene sus mejores adictos en los dirigentes y negociantes de la droga internacional. Escuche bien esto. Segundo, son los fabricantes de licores más fuertes,
más fuertes económicamente y tecnológicamente, las destilerías más avanzadas las tiene el Vaticano. Y después tiene centros de rehabilitación para alcohólicos, incluyendo Alcohólicos Anónimos, que fue fundado por los jesuitas a escondidas. Ahora oigan los Alcohólicos Anónimos. Esto se revela por primera vez en Tijuana. Óigalo, los Alcohólicos Anónimos. Óigalo, el obispo de Tijuana. Todo lo que él decía en ese testimonio, y porque él era ex jesuita, sabía de todo. Mire, no se callaba. La perversión, la distorsión, la falsedad, la hipocresía, ya no solo hasta los sentidos y la conciencia humana, pero ahora hasta el alma del ser humano, hasta el alma del ser humano. Escúcheme bien. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Estoy dando a conocer algunos frutos. Sí, pero esa es la iglesia que Jesús fundó. Así dicen eso. Hermano, cuando le dicen eso, eso no es porque les interese a ellos estudiar historia. Eso no es porque a ellos les interese buscar en la Biblia. Eso no es porque les interese buscar un texto. Es porque les encanta la idolatría, les encanta la chupadera de yeso. Les encanta engañarse a sí mismo. Eso es todo. Por eso no se puede perder el tiempo con este tipo de personas. Entre los más grandes destiladores de brandy, de coñá, de ron, de cerveza, escúcheme, de vino, de whisky, escúcheme bien, están, le voy a dar solo dos nombres de los más grandes, dos de los muchos. Entre los monjes católicos están los monjes benedictinos, la orden de los monjes benedictinos, que destila más licor que todas las destilerías juntas en México. Los monjes no solo rezan el rosario, están destilando lo que ha hecho su familia miserable. Y ha hecho este país quedar en ruina. Y a toda Latinoamérica. Escuche bien. Entre las otras órdenes religiosas están los hermanos de la doctrina cristiana. Y se llaman hasta hermanos de la doctrina cristiana. Escúchelo. Que como la Salle se dedican a educar, mientras educan los niños, emborrachan a los padres con el licor que destilan y después siguen sacando. Sigamos por aquí. Yo empaté por lo menos todas estas partecitas, pero vamos a emborrachan a los padres con el licor que destilan y después siguen sacando dinero de los centros de rehabilitación. Porque usted mismo va a dar dinero a los centros de rehabilitación. Su piedad y su fe católica lo hace así posible. Mientras que la explotación, ya no solo del cuerpo, ya no solo de la conciencia, pero como dice la palabra de Dios, del alma, llega hasta el punto de pedírsele dinero también para misas de sufragio, cuando perdieron el cuerpo y el alma de ese infeliz padre, de esa infeliz madre y de esos infelices hijos que murieron sin dársele el evangelio de Jesucristo. Escúcheme bien. Sigamos oyendo por aquí. Hacer una sola iglesia, una sola religión oficial, como Constantino la hizo desde el principio, adoptando al catolicismo romano como su hija. No fue al cristianismo. Constantino no se convirtió. No hubo frutos, no hubo frutos, de acuerdo a la doctrina de Cristo, de que se hubiera convertido Constantino al cristianismo. No hubo frutos. En otras palabras, amados, no habiendo frutos de su conversión al evangelio,
los historiadores encontraron en él que había frutos conforme la perversión del Evangelio. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca... Bueno, él es Constantino en su visión y es básicamente lo que él siempre dice, ¿verdad? En el caso de su testimonio, vio una visión que le dijo, por este símbolo vencerás, cuando se enfrentó a su opositor Magencio en el puente Milvian. Eso fue en el 312 después de Cristo, para que en el 313 se diera el edicto de Milán. Nuevamente les recuerdo, todo eso está de una manera bien práctica y sencilla, expuesto el testimonio de Alberto Rivera en estos cómics. Cuando él llegó aquí a los Estados Unidos, lo recibió muy, muy con puertas abiertas Jack Chick, de años. Esto lleva desde los años 70. Entonces se cree que mientras él seguía predicando, y usted lo pudo ver, mi hermano, él hablaba sin pelos en la lengua. Entonces, pues obviamente, la institución católica romana estaba molesta. Bueno, él se le estaba llamando en esa época, en su tiempo, se le estaba llamando hasta un nuevo reformador, y mucha gente vinieron a los pies del Señor. Ya cuando estábamos chiquitos, por eso es que estas historietas son de él, son de su testimonio. Si él empezó y daba su testimonio cuando ni tan siquiera muchos de nosotros habíamos nacido. Entonces se cree que murió por envenenamiento y siguió predicando su esposa Nuri. Yo a continuación, ¿verdad?, les voy a poner el caso de su esposa poco después de su muerte, y vamos a estar escuchando por aquí. Recuerde, estoy viendo por ahí los comentarios, pueden ver, atender a todo esto. Yo meramente estoy hablando sobre el testimonio. Él fue jesuita. Y aquí se hablan cosas impresionantes, y es impresionante lo que hasta el momento has escuchado. Imagínate cuando comiences a leer todo el testimonio de él. Escuchemos. A ver por aquí, vamos a ver. Déjame un momentito. Es que hay una cuestión aquí con el caso de los videos, pero ya mismo. Esa que pueden ver ahí, pues obviamente es el caso de su esposa. Ella cuenta lo que pasó. Vamos a ver. Y vamos a tomar, ¿verdad?, un tiempito. Recuerden que pueden comentarme por ahí cualquier cosita, y si se conectan tarde, déjenme adelantarle un poco. Si se conectan tarde, recuerden que el video queda grabado, pero no puedo, imagínate, a la facilidad de cada cual inmediatamente se conecta, explicar desde abajo. Así no es. Veamos. Ese fue un varón que él iba a los pobres. Él iba a todas partes. Él ahí habla de su esposo. Él no esperaba que la gente viniera a él. Él iba a la gente. Y tienen ustedes el derecho de conocer y de saber qué fue lo que pasó con el hermano Rivera. Es muy fuerte para mí. Le voy a pedir que mientras yo estoy ministrando, los hermanos estén en oración por mí, porque es muy duro. Mucha gente, con tanto amor y con tantos deseos, me dicen: hermana Rivera, explíquenos, así de fácil, díganos. Y a mí es muy difícil, hermano. Yo quiero que la escuchen a ella, ¿verdad? Porque a veces ustedes, yo se los digo, preguntan cosas que son difíciles, por lo menos en el caso de mi familia, la familia Ávila, como si nada. Y usted tiene que tener más tacto. Entonces parece que eso mismo le pasaba a ella cuando ella perdió a su esposo, que le explicaran qué fue lo que pasó. Tipo, da break. Da oportunidad. No es fácil la pérdida de un familiar, y hasta que no te toque no lo vas a saber. Y si lo sabes y eres inconsciente, pues de verdad tienes que tomar conciencia. Escuchemos. No es fácil para mí.
comenzar en esta faceta de mi vida porque es otra parte de mi vida que se ha desprendido. El hermano Alberto para mí fue mi esposo, mi maestro, mi amigo, mi compañero, mi amado, fue muchas cosas. El padre de mis hijos, mi pastor, predicador. Y no está conmigo en estos momentos. Su partida ya va a ser el día 20 de junio, cumplió 3 años. Pero en mi corazón, en mi vida, en mis acciones, en mi conducta, en mi devoción, el hermano Rivera sigue vivo. Este video es del año 2000, hace 24 años atrás. Fue 3 años después de que Alberto Rivera murió. Él murió por envenenamiento en el año de 1997 y así lo testifica su esposa, como vamos a seguir escuchando. Y donde quiera que voy, siempre pongo el en alto el nombre del hermano Rivera. Porque la hermana Rivera, de nada, ¿para qué? Para mí el hermano Rivera siempre tenía el primado en mi vida. Y lo voy a llevar al libro de Apocalipsis. Capítulo 14. Y luego van a mantener su Biblia abierta. Capítulo 14. Versículo 13. Y obviamente, mi hermano, por lo que está pasando esa señora, bueno, a mí me tocaba pasar todavía para eso, pero yo sé lo que es predicar habiendo muerto un familiar. En el caso mío, me tocó con mi mamá, me tocó con mi abuelo y se siente cuando ella está hablando sobre todo eso, el dolor y todo. Y mírela ahí predicando. Por eso es que hay que estar comprometido con la verdad. Y no es solamente una cuestión de show de tarima, es estar dispuesto a sufrir por el evangelio. Y yo frente a todos puedo decir, he sufrido por la causa del evangelio. Muchos hemos sufrido por la causa del evangelio, pero otros lo que quieren es ser artistas y apenas les llega alguito, no siguen. Hablarle un poco de lo sucedido con el hermano Rivera. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus obras, que descansan de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Yo soy una de las discípulas del hermano Rivera. Esos libros que están por ahí, el libro Alberto, el libro La Cruz Doble, Los Profetas, Los Padrinos, el libro Cortina de Humo, El Cura, La Mujer, El Confesionario, los videos, los cassettes, cientos de libros son la obra del hermano Alberto que sigue. Todas esas obras, mi hermano, con las que quizás creciste y que desenmascararon la institución católica romana para el mundo hispano, fue que Dios usó a ese hombre y lo usó con mucho valor. Y es muy importante que se vean las predicaciones y que se vea a él y a su esposa hablando para que se vea de verdad cómo Dios lo respaldaba fuera de toda cuestión de... Bueno, imagínate, si te sacan una mentira a la luz, tú no vas a decir ¡ay! Yo sí, es verdad. Obviamente la Iglesia Católica no va a decir, ay, sí, sí, es verdad. Va a tratar de desacreditar. Es un legado que le ha dejado a la Iglesia. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, en este momento yo te pido que el Espíritu Santo traiga una doble unción sobre mi vida. Oh Dios bendito, y que no sean mis labios, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, Señor Dios, que sea una unción especial en esta noche para entregar. Yo le pongo ahí, ¿verdad?, del ejemplo. Imagínate, ella estaba reciente de perder a su esposo, y a quien invoca es a Dios para que le dé las fuerzas para seguir ahí, porque esa señora se veía que no podía. Es mucho dolor. Veamos.
entendimiento, que tú abras su corazón, oh Dios, y que tú te manifiestes y que tú hagas como hiciste con el hermano Rivera, Señor, que lo salve y que lo libre del yugo de la religión. En el nombre de Jesús de Nazaret, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Yo escuché predicar el evangelio, que yo entré a una iglesia cristiana con toda mi religiosidad y con todo mi orgullo, con toda la arrogancia que se caracteriza una persona idólatra. Y es que el predicador comenzó a predicar, a mí me pasó lo que le pasó a Adán en el huerto de Edén. Me desnudó, me sentí desnuda, sentí vergüenza de tantos años de ceguedad, sentí vergüenza de que tenía a Cristo frente a frente, cara a cara, y era tanta la religiosidad en mi vida que no me permitía verle. Es que no le importan las almas, mi hermano. La institución católica romana no le interesa, no le importan las almas, y han creado todo esto que les ha dado poder, porque detrás de bastidores quien está obviamente es Satanás. Yo creo que ya con Alberto se ven algunas cosas de cómo ellos trabajan. Y viene al Padre si no es por María. Oh, my Lord. Y nadie viene al Padre si no es con mi madre María. Pero qué tragedia, ¿qué es esto? ¿Es una tragedia, sí o no? Amado, la religión es una tragedia. Y nadie viene al Padre si no fuere ¿por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aleluya. En Cristo está la vida eterna. Alabado sea Jesús. Están hablando de María. Y hay muchos como que por ahí como que medio se ofenden. Déjenme decirle, no hay una mujer que respete más a María que yo. Es una mujer respetada. María no es cualquier cosa. María fue la joven que Dios escogió para venir, que el Espíritu Santo viniera sobre ella. Pero María en ningún momento se escribe en las Sagradas Escrituras de que María tenía que ser adorada. Es todo lo contrario, María estaba con los 120 en el aposento alto el día que el Espíritu Santo se derramó. Allí estaba María sujeta para recibir la unción del Espíritu Santo. Amigo, fuera de lo que le diga a su cura o fuera de cómo usted se engañe, que diga que no la adoramos, sino que la veneramos. Amigo, si usted hace un altar, si usted se postra a una imagen de ella, si usted le pide favores y le evoca a ella, usted le está poniendo como diosa. Es más, ustedes mismos las llaman corredentora con Cristo. O sea, y ya la Biblia que te dice que Cristo, el Señor, no comparte su gloria con nadie, y que esto de que es corredentora con Cristo no lo dice por ningún lado en la Biblia, tú te estás contradiciendo o te estás engañando o te estás haciendo el tonto. Sí la adora, sí la tiene de diosa. Sí, están con eso. Y la cuestión esto de la Inmaculada Concepción y todo esto, y que María nunca estuvo con José después de que tuvo a Jesús, es para hacerla ver como diosa. Aunque le digan, no, que nosotros la veneramos, que no la adoran. Sí, la veneran, son marianos. Sí, la adoran, adorar, venerar, te postra, le hace faltar, le pide favores. En el Antiguo Testamento no son los mismos el arca del pacto y todas estas cosas que Dios mandó a hacer con un fin, un propósito, a cosas que Dios nunca mandó a que se edificaran para arrodillarte, venerarlas, adorarlas, pedirle favores. ¿Cómo quieren que se los diga? Oh, gloria a Dios. Pero hay dos María, los repetía. Vamos a seguir por aquí. Es que parece que este videito va a dar en unas cuestiones algo de problemas, pero no importa. Ya estamos por ahí preparados.
Yo lo que me quiero enfocar, ¿verdad?, aquí es precisamente, ya que vimos una pequeña parte introductoria en el testimonio de esta hermana, cosas impresionantes que vivió con su esposo y cómo jesuitas se infiltraron para tratar de matarlos. Veamos por aquí un poquito más adelante. Eso es lo que hace la religión en la vida del creyente. No le permite ver a Cristo con la claridad que el Señor quiere que lo veamos. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por María. Ella lo dice de broma, pero ya vimos esta parte donde ella explica que es por Cristo, como dice verdad en el caso de la Sagrada Escritura. Sigamos aquí. Parado porque creo que el Señor me va a tomar desde el púlpito. Vamos a ver por aquí. Esa porque aquí, visión aquí. Y en los grandes ministerios, amado, que son muy pocas las esposas que están acompañando a sus esposos en los ministerios, en la predicación. Comiencen a verlo. Estas mujeres se conducen como movie star, como artista, y únicamente viven para vivir del evangelio. No solo eso, sino muchas que no son convertidas, que sus esposos son pastores, no quieren saber del evangelio, pero sí que le den el billete. Qué bueno que lo mencionó. Es de ahí que mi hija, a la edad de 12 años, tuvimos que enviarla a un colegio de interna, un colegio, y mi hijo también. Yo preferí seguir con mi esposo predicando la palabra de Dios, cuidando. Ya no solamente lo cuidaba como mi esposo, sino lo cuidaba como un siervo de Dios. Y yo estaba en México y él estaba predicando. Cuando recibo una llamada, hace 6 años, creo que nuestra hermana Rosarito se acuerda, y su madre, hace 6 años, recibo una llamada a México y me dice él me decía nena en Puerto Rico. No sé cuánto han oído que los puertorriqueños es nena y nene. Él me decía nena, a pesar de que él no era puertorriqueño, era español, canario, de las Islas Canarias. Pero siempre me decía nena, y me llama y me dice: nena, ven. Pero no era Alberto que me hablaba, era otra voz. Le digo: ¿qué pasa? Me dice: nena, ven, porque me han envenenado. Digo: ¿qué dices? Dice: ya tengo 3 días que estoy completamente paralizado, todas mis funciones. Digo: ¿pero dejaste de predicar? Me dice: no, estoy predicando. Puche. Me dice: haz lo que sea, pero regresa esta noche porque creo que mi vida no pasa de mañana. Digo: llama al pastor y dile que no vas a ir a predicar. Me dice: no. Voy a decirle al pastor que esté preparado porque creo que el Señor me va a tomar desde el púlpito predicando. Esa fue su petición. Y rápido hicimos todos los arreglos y llegué. Cuando yo llegué, me fueron a buscar de la iglesia donde él estaba predicando. Yo llegué y ya él estaba predicando. Y cuando lo veo, mi niño estaba con él. Y lo miro, lo observo y le digo al niño: ese no es tu papá. ¿Qué está pasando con tu padre? Me dice: mami, mi papá tiene 3 días con 3 noches completamente paralizado, no come, no duerme, no nada, no hace de cuerpo nada. Dice que le dieron un veneno. Cuando comenzó el primer libro Alberto, fue un éxodo de sacerdotes y de monjas que comenzaron a salir del clero. Yo quisiera que usted fuera sincero. Y a mí me hicieron una entrevista para poner al hermano Rivera en las Atlas Mundiales, no sé qué cosa, en algunos libros, y creo que le están sacando como el reformador del año 2000. Dicen que desde la reforma protestante, desde Martín Lutero, no se había levantado un hombre como Alberto Rivera. Porque Alberto Rivera nunca temió al diablo. Alberto Rivera nunca temió al Vaticano. Bueno, son sinónimos. Sigamos.
Alberto Rivera decía la verdad y sabía lo que le iba a costar decir la verdad. Pero no le importó, a mí mucho menos. Voy a iglesia y vienen a iglesia y me van a llamar, hermana, ¿cuántas personas usted trae con usted? Le digo, sí, miles. Hermana, ¿cómo va a ser? Sí, miles, lo que pasa es que no se ven, miles de ángeles están conmigo. Yo no tengo miedo, yo no tengo por qué temer, aleluya. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y salió el libro, Alberto, en una de las llamadas que recibimos, es un sacerdote de Denver, Colorado, que se llama Lee Ivetta. Y llama Alberto. No había sacerdote, no había monja. Alberto se quitaba la comida de la boca para dársela a cualquiera que tenía que salir del clero. Y este hombre llama y dice que tengo un teléfono público y que ha leído el libro de Alberto, es el director de la parroquia más grande de Denver, Colorado, y que no quiere volver porque siente que este libro ha cambiado su vida. Escuche para que usted se prevenga de la infiltración y de cómo la gente manipula para tratar de infiltrarse sí, en su familia, en su iglesia, etcétera, y tratar de eliminarlo. Y esta táctica que usa este jesuita, escuchemos por aquí, escuche bien aquí, atento. Y le dice mi esposo, ¿y tú qué quieres que haga? Dice, yo quiero ir donde tú estás. Mi esposo dice, ahora voy a, quédese ahí, denme el número de teléfono. Hicimos todas las transacciones, pagamos un pasaje con nuestra tarjeta de crédito y como a las 6 horas, 7 horas, estábamos en el aeropuerto recogiendo a ese hombre. Cuando el hombre llegó, y todo sin maleta, sin nada, había que comprarle todo, lo recibió, le di un abrazo a mi esposo, pero inmediatamente mi corazón me comenzó esta instrucción que tiene la mujer, ¿no? Que dicen que a veces somos muy hablanchina, pero es que a veces el Señor nos usa poderosamente. Y este hombre comenzó, mi esposo lo llevó a vivir a la casa, trajo un maletín y comenzó a hablar y hablar. Tuvieron hasta las 2 de la mañana hablando. Se le compró ropa, se le prestó un carro, se le dio tarjeta de crédito, ya se le iba a rentar un apartamento, iba a quedar ahí. Y fue donde Chick Publication, donde quiera que mi esposo iba a predicar, él iba con él. Pero una tarde ellos salieron. Escucha aquí. Y yo quise limpiar su habitación. Y yo sentía un rechazo a aquel hombre. Yo sentí un rechazo completamente. Mi espíritu rechazaba a aquel hombre. Y cuando voy a limpiar, saco el vacuum cleaner y estoy limpiando, halo su cama, encuentro 3 cápsulas. Enorme, pero 3 cápsulas enormes. Y las cojo y mi corazón comenzó. Yo me quedé fría. Aquello fue algo impactante. Y cuando llegó mi esposo le dije, necesito hablar contigo. Yo sabía que aquella cápsula no era una cápsula común y corriente. Le dije, necesito hablar contigo. Dice él, pero ¿qué pasa? ¿Ha cambiado de semblante? Digo, necesito hablar contigo inmediatamente. Y fue a la habitación, cerré la habitación. Digo, mira, quiero que me saque este hombre inmediatamente de la casa porque aquí todos corremos peligro. Mira lo que encontré. Cuando él ve la cápsula, dice, nena, ¿dónde la encontraste? Digo, la encontré en el cuarto de Lee Ivetta. Dice, Dios mío. Dice, esas son las cápsulas de gas que usamos los jesuitas para eliminar las personas sin dejar rastro. Estas cápsulas se ponen en la comida, se ponen en la bebida, no tienen sabor, no tienen nada, pero llega inmediatamente al cerebro y te destruye. Y te da o te provoca un ataque al corazón. Te puede destruir todos los tus intestinos gruesos, delgados, dice, increíble. Y nadie sabe qué fue lo que digeriste ni qué fue lo que comiste. Me dice, con razón tú tenías un sentimiento diferente hacia este hombre. Le digo, llámalo. Dice, no, déjalo para mañana. Digo, que dejé al diablo aquí para mañana. Digo, te equivocaste. Este diablo lo saco de mi casa esta misma noche. Nena, tenle paciencia. Digo, no, yo al diablo no le tengo paciencia. Llámalo. Qué terrible. Y lo llamó. Y cuando mi esposo lo confrontó, le dijo, Lee,
Dice, fracasaste, ¿verdad? Fracasaste en la misión que te entregaron. Y el hombre comenzó a llorar, se derramó a llorar, y comenzó a llorar, y lo abrazó. Y le dijo, Alberto, yo fui preparado por el clero, enviado por el clero a tu casa para darte muerte a ti y a tus hijos. Pero no lo he podido hacer. Y ahora sí que estoy en problema, Alberto. Porque ahora si llego para atrás fracasado, no me van a querer. Y ahora tú tampoco me quieres en tu casa. Dice, porque tú sabes que el clero no perdona. Cuando le dan una orden a una persona, la tiene que cumplir. Eso no, Rosarito. La tiene que cumplir o si no, lo paga con su vida. Eso es así. Caso fue que mi esposo le cogió pena, oró por él y el hombre, esa noche yo no quise que se quedara a dormir en la casa. Mi esposo le prestó el carro y le dio tarjeta de crédito para que se fuera a dormir a un hotel. El hombre desapareció hasta el día de hoy. Y así han sido persecuciones tras persecuciones. Estamos empapelando, eran las 1:00 a.m, yo estaba embarazada, la niña estaba pequeña, yo estaba embarazada del niño, y mi niña escucha ruido en el techo de la casa y dice, papi, hay alguien en el techo de la casa. Y mi esposo bajó la televisión, cuando bajó la televisión, escucha ruido de alguien. Cuando llama a la policía y viene la policía, encuentran que estaban tratando de despegar la tela metálica de la chimenea para tirar una bomba. Una bomba por la chimenea. Y Dios interceptando, protegiendo a la familia Rivera. Una madrugada, estaba todavía embarazada, eran como a las 3:00 a.m. cuando vinieron y vivíamos en una casa de esquina y ametrallaron la casa completa que mi esposo, para poderme proteger, me tiró al piso con todo el barriga y las balas me pasaban que me rozaban la oreja. Yo quedé que salía a la calle y escuchaba una motor y me tiraba al piso porque estaba embarazada de 8 meses y unas persecuciones tremendas. Me dice, ven, que me han envenenado. Llegué, cuando lo escucho, lo veo. Digo, no, este no es mi esposo. Y le mando una nota, le digo, corta el mensaje, que vamos a dejar literatura y todo y nos vamos para la casa. Inmediatamente él trató de minimizar el mensaje. Yo dejé literatura, dejé todo y llegamos a la casa. Entrando a la casa se desmaya el hombre, sin conocimiento. Y llamo a los paramédicos, vienen los paramédicos y dicen, pero, ¿qué hombre es este? Dice, este hombre, la sangre está envenenada completa. Este hombre tiene una parálisis completa. Y lo llevamos inmediatamente al hospital. Al día siguiente salíamos de campaña, 2 días después salíamos de campaña para Washington. Vinieron los médicos para hacerle más corto una operación de 22 puntos. Yo tuve que partir para Washington a los 2 días. Antes de que lo operaran, porque había una campaña y él se resistió a que yo me quedara, tuve que salir, el Señor salvó muchas almas, yo regresé, cuando regresé ya estaba operado, y así comenzó el Via Crucis del hermano Rivera. Vean cómo eran esa gente de antes, en medio de todo eso y predicando, mi hermano. Los principales le decidió y le dijo que iba a dejar el Vaticano, le dicen, Padre Rivera, tú estás cansado. Padre Rivera, tú necesitas un descanso. Nosotros necesitamos ayudarte para que tú descanses. Y aquel descanso fue que entraron al Padre Rivera en un asilo psiquiátrico para declararlo loco. Porque tú puedes, un sacerdote, una monja, sale de Roma porque mató, porque adulteró, porque es una prostituta, porque se ha hecho un montón de diablura. Y sale bien, pero si un sacerdote y una monja sale del Vaticano porque ha creído la palabra de Dios, el Vaticano no se lo perdona. Ahí escuchen, acuérdense del padre Cotas hablando en el caso de del tiempo actual. No es nuevo, ustedes lo saben, que cada vez México encuentran, desbaratan conventos y encuentran las paredes y los pisos llenos de osamenta de niños. Por ahí se decía que si el hermano Rivera tenía 2 hijos, tenía 4 y se nena, a lo mejor me van a salir como 20 o 30 hijos, pero con monjas.
El que no era homosexual, ¿qué tenía que hacer? Apelar a las monjas. Las monjas que no son lesbianas. El 60-70% de las monjas son lesbianas. El 75% potencialmente del sacerdocio es homosexual. Escúchalo bien. El 75%, punto y seguido, ya ellos no lo esconden, ya no lo niegan. Ahora lo dicen en la televisión públicamente y hasta se casan públicamente en la televisión. Si usted se quiere ofender conmigo, vaya al cura de la parroquia y pregúntele, y él le va a decir si es homosexual y no, porque ya no lo niegan. Ahora lo dicen. Antes una familia rica tenía un varón, tenía un joven y quería cubrirle su vergüenza, era homosexual. ¿Y a dónde lo llevaban al sacerdocio? Con la sotana, para cubrir la vergüenza. Ahora no, ya lo hacen público. Usted lo ve en la calle, los curas y los sacerdotes con pancartas diciendo que el aborto. Bueno, y ahí usted, pues, mi hermano, todos los testimonios de personas también con las que yo hablé y llevé, hablan de esto, que es una realidad. Y qué bueno que se mencione también este testimonio, porque ellos siempre encubren cuando se hacen abusos. Pero cuando sale alguien porque creyó en Cristo, entonces ahí lo persiguen. Lo que dijo Jesucristo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ya sería en este caso para el caso de esa institución. Sigamos escuchando. En el mismo líquido que mataron a la monja Eliazar Cras en Napa Valley. Y el mismo líquido que han cogido cientos y cientos de cuerpos de sacerdotes y los han deshecho. 3 meses más tarde, el hermano Rivera estaba en un pulmón de acero, ciego, sus señales vitales, sin vida, sin nada, solamente se acordó un lugar a las 3 de la mañana y le pidió a Dios, dice, Señor, Padre eterno, si tú me libras de esto, si tú me salvas de aquí, yo voy a ir por todo el mundo a predicar tu palabra. Todavía la ciencia no puede entender cómo el hermano Rivera pudo salir de ese pulmón de acero, mucho menos cómo pudo salir de España. Porque el clero, juntamente con el gobierno de Franco, lo perseguía a muerte en España. Amado, ahora usted puede tener una Biblia en España, pero en el gobierno de Franco, si usted tenía una Biblia en España, usted lo calificaban como un hereje. Y el hermano Rivera se caracterizaba como un jesuita que era misionero. Las misiones de él eran infiltrar el gobierno y destruir las iglesias cristianas. Infiltrar las iglesias cristianas como las infiltró en Costa Rica, en México, en muchos lugares. Cuando fui a ver a mi esposo al hospital, que llegué del viaje, la doctora me dice que quiere hablar conmigo. Y me llevó a mi hija separada y habla conmigo y me dice: Señora Rivera, sea fuerte, sea valiente por lo que le voy a decir. Su esposo le queda 6 meses de vida. Digo, ¿quién es usted para decirme que mi esposo le queda 6 meses de vida? Dice, yo soy una doctora. Digo, ¿y a mí qué me importa? El que tiene la última palabra todavía. Como pueden escuchar en el testimonio de la hermana, ahí está hablando un poco más específico de todo lo que pasó, el proceso de su esposo cuando lo envenenaron y todas las cosas por las cuales pasaron, por lo menos algunas de ellas. Pero ya ven que Alberto Rivera era un ex, o sea, era jesuita, fue ex jesuita después y predicó con el dedo la palabra y hablaba de todas las cosas que él hizo como agente del Vaticano. De campaña. Y dijeron que iba a estar 21 días en el hospital. Tuvo 11 días y se fue con todo y punto a predicar una campaña en El Paso, Texas. Así era la gente de antes. Y mi abuelo, cuando mi tía partió con el Señor, se fue a predicar una campaña. Vean cómo era la gente en ese tiempo. Tiene que comer, nunca más va a poder comer comida sólida.
Cuando llegamos me dice, nena, dame un bistec, el más grande que haya, que ese es el que me voy a comer. Le preparé su bistec y se lo comió. 5 años estuvo el hermano Rivera predicando con todo el hígado, el colon, todo destruido por dentro, porque le extirparon casi todo lo que tenía, menos no le hicieron la colostomía, Dios no lo permitió. En 5 años fuimos a Australia, volvimos nuevamente a Australia, estuvimos 2 veces en Corea, estuvimos en Argentina, estuvimos en Chile, estuvimos en el Perú, estuvimos en Brasil, todo Brasil, caminamos todos los Estados Unidos, Puerto Rico, la República Dominicana, Guatemala. Dios lo llevó a donde quiso, como Él quiso y como Él quiso, porque Dios es Dios y Dios se impone, y a lo que está muerto Dios lo hace vivo. Ese hombre envenenado y con todas esas condiciones prácticamente estaba predicando muerto en vida. Escuche eso. El hermano Rivera tuvo otra recaída. Y cuando ya tuvo esa recaída, entonces me llama y me habla y me dice, nena, siéntate, quiero hablarte. Te quisiera decir que ya este es mi tiempo final. Cuando él me lo dijo, ya yo lo sabía. Ya Dios me había preparado. Y vuelve nuevamente al hospital, lo operan, de ahí ya le hicieron la colostomía, volvió a la casa, el médico me dijo tiene 3 semanas de vida, y de 3 semanas el Señor le añadió 5 meses de vida. ¡Qué tremendo! En esos 5 meses de vida las experiencias fueron gloriosas. Como cuando le recibió el veneno, el hermano Rivera no quiso acusar a nadie, él supo en la casa donde le dieron el veneno, la familia que le dio el veneno, pero la policía necesitaba que él formulara cargo contra esta familia y él no lo quiso hacer. Entonces en el hospital no tuvieron más remedio que poner cáncer, porque estaba calcinado por dentro, estaba quemado. Cuando ya viene la segunda experiencia, lo operaron, el médico me dijo, vamos a dejarlo aquí en el hospital para que a usted le sea más fácil. Le dije, no doctor, yo lo quiero en mi casa. Un hijo de Dios no tiene mucho que hacer en un hospital. Si él ya se va a ir con el Señor, yo lo quiero en la casa. Me lo traje a la casa, me trajeron cama, todo lo que un enfermo necesita. El Señor comenzó a bendecirnos. Comenzaron a llamar que el hermano Rivera, que no se puede ir, que si no se puede ir, la gente orando. Y ya él y yo estábamos preparados de que ya la partida de él estaba cerca. Era tan fuerte los dolores que el doctor me dio unas morfinas, pero el doctor Rivera, el hermano Alberto se resistía a tomar la morfina. Nunca la quiso tomar. Y en una de esas que está con unos dolores bien fuertes, él no quería que yo lo viera, no quería que lo viera sufrir. Y me dice, nena, vete a la cocina, vete a donde quiera, déjame solo, ponte a orar porque los dolores son muy fuertes. Y no quiero que me vea, no quiero que sufra más. Y yo me fui y me hinqué a orar. Cuando de momento la puerta está cerrada, tiene seguro, tiene todo, oigo que abren la puerta. Y cuando oigo que abren la puerta, me voy al pasillo y es un remolino tremendo, tremendo, que está así frente a mí, pero un remolino, un viento, ¿han visto? Un viento con bastante fuerza. Ese viento se movía frente a mí y caminaba, iba caminando por el pasillo hasta entrar a la habitación de mi esposo. Y digo, Señor, estos son ángeles que tú has enviado para apaciguarle, para quitarle el dolor a mi esposo. Pero tú me lo vas a confirmar, Dios mío. Cuando un segundo más tarde escucho, nena, nena, ven a la habitación. Digo, ¿qué pasa? Dice, los ángeles estuvieron aquí y me quitaron el dolor. Oh, gloria a Dios, es cierto la misión de los ángeles, es cierto que los ángeles asisten. Muchas. Es de verdad terrible, pero yo le sigo dejando por aquí para que sigan escuchando y por eso quise compartir este video, además de toda la información que les di. Veamos.
tantas cosas, escribe, nena. Yo pasaba las 24 horas escribiendo, sirviéndole. Yo no dormía ni de día ni de noche porque yo no dejaba que ninguna enfermera lo asistiera. Yo lo asistía. Y me dice un día, nena, faltan 5 días para mi partida. Él miraba el reloj. Me quedan 5 días aquí contigo. Dice, escucha bien, tú eres una mujer de fe. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú vas a orar a Dios para que Dios haga un milagro en mi vida. 2, 3 cosas tienen que acontecer. Esta herida se tiene que cerrar. Esta colostomía se tiene que desaparecer y yo tengo que hacer mis funciones normales. Si eso no llegase a pasar, tú vas a hablar a la compañía Chick Publication y le vas a decir que por orden mía tienen que parar esos libros. Y los 10,000 o los 15,000 cassettes que tienes grabados, tú lo vas a destruir. Y los 5,000 o los 6,000 videos que hay grabados, tú lo vas a quemar. Tú vas a desaparecer el nombre de Alberto, porque entonces mi predicación fue en vano, porque yo me voy en vergüenza y ningún hombre de Dios se va en vergüenza. Amado, a mí me temblaron las rodillas. Cuando mi esposo me pide aquello, yo me quedé fría. Digo, Alberto, ¿qué tú me estás diciendo? Pero es demasiado. Dice, no, será demasiado para ti, pero para Dios es nada. Yo estoy listo a irme, pero este cuerpo se tiene que ir como mi madre me parió. No se va en vergüenza. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Escuche, cuando una persona sirve a Dios con la seguridad que la persona le demanda a Dios. Cuando el profeta viene y le dice a aquel varón que iba a morir y aquel varón voltea su cara a la pared y le dice, Señor, tú sabes que he andado en integridad, tú conoces que he andado en integridad. El Señor viene y envía el mismo profeta que le diga, dile que le voy a añadir 15 años más. Mi esposo no pedía que se le añadieran días ni años. Mi esposo quería irse con el cuerpo como él nació. Y a mí me comenzaron a temblar las rodillas. Me dice, ¿vas a hacer la oración sí o no? Acababa de regresar de campaña de California. En ese estado estábamos en campaña en California. Y ya miró el reloj y me dice, me quedan 5 días. Pero no me voy en vergüenza. Y me hinco y hago la oración. Eso fue a las 10 de la mañana. Nunca voy a olvidar el reloj. A las 10 de la mañana hice esa oración. Escuchen bien. No había forma. Todo el contacto rectal estaba completamente extirpado. Todo estaba cosido. Todo estaba completamente sellado. No había forma de que hubiera ningún desecho rectalmente. Todo tenía que salir por la colostomía. La oración se hizo a las 10 de la mañana. Y estoy yo en el, ya no digerí alimento, estoy en el family room cuando escucho la palabra nena. Y vengo y le digo, ¿qué quieres? Me dice, llévame al baño. Le digo, ¿al baño? ¿Pero y a qué? Me dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Tú no oraste? ¿Dónde está tu fe? Oh, sí, ven, vamos al baño. Cuidado con los que oran y dicen que tienen fe y después se asustan con el milagro. Eso me pasó a mí. Mire todo lo que esa gente vivieron como familia. Por eso es que yo les digo, se sufre por el evangelio. Mire, sigamos escuchando. Y llamo al médico que lo operó, un judío. Y le digo, y el médico se mofó de mí en el teléfono. Dice, ustedes los cristianos siempre andan con sus milagros. Digo, no, doctor. Dice, no hay forma, no hay manera, no hay forma. Todo está cosido, todo está cerrado. No hay manera de que pueda el excremento salir rectalmente. Dice, hágame una cosa, cuando vuelva a suceder, llámeme que voy a mandar a la enfermera para que tome el excremento y me lo traiga, yo lo tengo que ver. Claro que sí lo hago. A las 11 de la noche volvió a suceder lo mismo. Y llamo al doctor, ahí mismo mandó la enfermera. Vino, se puso su guante con un pote, cogió el excremento y se lo llevó.
como a la 1 de la mañana me llama y me dice, mire, llámele lo que usted le quiera llamar, llámele milagro, lo que usted quiera, pero la fe de usted es muy grande. Mi respeto para ustedes. El milagro ya había sido hecho. El milagro ya había sido hecho. Gloria a Dios. Inmediatamente procedí a quitarle la bolsa y la colostomía comenzó a cerrar y desapareció todo el hoyo de la colostomía. Al día siguiente me llama y me dice, nena, y se abre la pijama y me dice, mira, toda la cirugía había desaparecido. No había ni rastro de la cirugía. Oh, gloria a Dios. Vale la pena servir a Cristo, ¿verdad que sí? Vale la pena servir a un Cristo vivo y verdadero, porque Jesús ya no está en la cruz. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Dios que yo te predico. Ese es el Dios que yo te predico en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Y yo estaba maravillada. La hermana de él estaba, habían venido de España, estaba en la casa, y esta mujer es maldiciente. Decía, mira, mi hermano tan bueno, ¿cómo es que Dios hace esto? Y yo le decía, Lola, tú verás, Dios sabe lo que hace, no te preocupes. No, que mira que Dios es un injusto llevarse a mi hermano, que ha sido un santo, muy católica, muy devota. Y cuando esta mujer vio aquello, quedó paralizada. Ya faltaban 2 días para el hermano Rivera irse con el Señor. Él sabía. Nena, faltan 2 días. Escribe, anota, escribe, anota. Cuando faltaba un día, me dice, nena, siéntate. Dice, ahora es que te voy a instruir. Y llama a nuestro hijo. Mi hija todavía estaba en California. Ya había venido y se había vuelto a ir. Había venido y se había vuelto ahí porque tiene su familia ya, su esposo, su trabajo. Y dice, y ve a mi hijo lo tuvimos que sacar del colegio. Y le dice, mira Alberto, lo que te le voy a decir a tu mamá no te lo puedo decir a ti. Dice, voy a ungir a tu madre y te voy a ungir a ti. A ti te van a poder pasar 2 cosas. Si sirves a Dios, te vas a hacer de bendición. Si no sirves a Dios, te vas a hacer de maldición. Dice, a tu madre no le digo lo mismo, porque yo conozco la fe de tu madre. Y me hincó, tomó el aceite de la unción, y ustedes me ven aquí predicando, porque aquel varón pidió a Dios que en ese momento yo fuera revestida del poder del Espíritu Santo y que no parara de predicar por montes y collados. Y estoy aquí hoy con ustedes predicándole. Así vemos, mi hermano, y así era que había la pasión realmente por las almas. Es que se sufre por la causa del Evangelio. Sigamos, pues, hay otras cosas que quiero que escuchen. ¿Saben por qué tuvo que suceder? Porque el hermano Rivera predicaba y hablaba que la Inquisición nunca ha parado. La Inquisición nunca ha parado, que la Inquisición ha cambiado de formas. Tenga mucho cuidado usted como creyente, si usted va a un hospital y dice que es cristiano, sepa muy bien qué doctor le va a tratar y qué medicina le van a dar. Porque la mayoría de los médicos pertenecen a los caballeros de Colón. Tienen un pacto con la Roma de eliminar cualquier cristiano que esté en las manos de ellos. Y quiso el enemigo traerme tribulación de los mismos hermanos, de los mismos pastores. Comenzaban a lamentarse. Y mira, hasta que me sacudí y dije, Dios, Dios, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. La vida del hermano Alberto fue una vida donde no hay persona, y si lo hay, la persona va a tener que vérsela con Dios, que pueda decir que vieron al hermano Rivera predicar el Evangelio porque comercializaba con el Evangelio. O que se obtuvo de dar el mensaje o de decir la verdad
porque tuvo miedo. El hermano Alberto nunca conoció lo que fue miedo. Al contrario, el hermano Rivera instaba a cada sacerdote, a cada monja, a que saliera del clero y declararan la verdad. Conocerá la verdad y la verdad te libertará. Mi hermano, si del maestro hablaron, ¿qué podemos esperar nosotros? Ya usted ve, pero ven lo que ellos pasaban en secreto. Todo solamente estafa a los vivos, pero aún estafa a los muertos. Oh, aún cuando todavía te mueres, se inventan el llamado purgatorio, que es una invención satánica y diabólica. Es la fuente de ingreso más grande que tiene el clero católico romano. Porque es la religión que lo vende todo. Cuando Jesús vino y estaba ya expirando, dijo: consumado es. Él pagó por ti, él pagó por tus pecados, él pagó por todo, por el pecado original. Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Oh, pero qué Dios más despiadado, el Dios católico romano, que es un Dios que tú le tienes que comprar todo lo que necesitas. Y aún así te paga con el purgatorio. No, pero ¿cómo va a ser si son los pastores diezmeros? Pero mira eso, sinvergüenza. El Dios del católico romano es un Dios fabricado. Es un Dios que han fabricado los hombres con invención de hombre. Es un Dios que el hombre ha hecho a como ha querido. Pero no el Dios de la palabra. No el Dios del evangelio. El hombre ha venido a manipular, ha querido manipular a Dios. Gloria a Dios, que este evangelio no se compra ni se vende. Aleluya. Es gratuito para el que lo quiere, es gratuito para el que lo necesita, es gratuito para ti en esta noche. Si tú tienes, si ha venido sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, y a ti te llegara a pasar lo que le pasó al hermano Rivera, el hermano Rivera no tenía miedo porque sabía dónde iba. Faltaban unos minutos ya para el hermano partir con el Señor. Y me dice: nena, siéntame en la cama. Y lo siento. Me dice: abrázame. Y lo abrazo. Me dice: comienza a cantarme himno de la reforma. Amado, aquello fue algo tremendo. Vinieron los doctores que lo asistieron porque querían ver aquello. Vinieron las enfermeras. La habitación de él estaba lleno. Esto nunca había pasado en el hospital. Cuando yo comienzo a cantar, la habitación nuestra tenía unos cristales. Cuando comienzo a cantarle, entra un rayo de luz que penetra la habitación. Algo impactante. Y cuando comienzo a cantarle y a cantarle, él decía: nena, sigue cantando. Ya la voz se le iba desapareciendo. Y musitando me dice: nena, ¿viste quién llegó? Y yo le digo: sí, el ángel ya vino a recogerte. Yo no lo vi con mis ojos, pero lo sentía. Yo sabía que el ángel de la muerte estaba allí ya para llevarse a mi esposo. Y miro el reloj y sé que el ángel de la muerte está frente a mí. Y le digo: Señor, déjamelo 10 minutos más. Te pido que me lo deje 10 minutos más. Y mirando el reloj, contando los minutos, abrazando, besando a mi esposo y despidiéndolo. Así expiró mi esposo y el ángel de la muerte se llevó el espíritu de mi esposo. Se llevó una parte de mi vida. Eso es lo que es un matrimonio. Cuando usted verdaderamente tiene una pareja que es un matrimonio, no lo que se está usando hoy. 50-50. Tú tienes tu libreta de cheque y yo tengo la mía. Eso no se conoce. Déjeme decirle que eso difiere de la palabra de Dios. Por eso el diablo está atacando tanto a las parejas, porque verdaderamente no hay matrimonio. El matrimonio quiere decir que es una fusión, que ya no son dos, ahora es uno. Eso es un matrimonio en el Señor. Eso es un matrimonio aprobado por Dios. Eso es un matrimonio bendecido de Dios.
que la mujer no anda de libertina, que la mujer tiene un varón a quien rendirle cuenta. Eso es un matrimonio. ¿Por qué hay tanto fracaso hoy día? Porque Pongo por aquí el comentario, ¿verdad?, de nuestra hermana Carolina. Dice: en homenaje, los recuerdo con cariño. Así, en esa condición, vino perdida en un barrio pobre, de pobre del conurbano, pero no sé qué será. Pero dice: poderosa en el Espíritu Santo. Es que antes siempre se predicaba donde fuera. Sigamos escuchando un poquito más. Vamos a ir a México, donde teníamos que amanecer sentado, mirándonos con una camita, porque no había un hotel en esos lugares, y un abanico, taca, 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 y yo sentada, el sudor. Aquí hay una persona que viajó con nosotros a varios lugares, nuestro hermano Lara, y él sabe que el hermano Rivera nunca, nunca lo vio predicar a los indios, ¿ah? Lo vio predicar en las partes de México que estuvimos, a la gente sencilla, a la gente donde los grandes predicadores, los mercaderes de las palabras de Dios, no quieren llegar. Ahí llegaba el hermano Rivera a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio se ha vuelto un comercio. No tanto, no solamente para los católicos, pero también dentro de la iglesia, el evangelio se está haciendo un comercio. Mi hermana, si usted viajara 24 años en el futuro donde estamos y viera a estos apostolocos de Centroamérica. Sus escapularios, todo lo que venden. Pero ahora hay muchos predicadores que si tú no lo vienes a ver a un estadio con buena alfombra, con buena cámara, con esto y con lo otro, no te predican el evangelio porque desconocen la vida de Jesucristo. Andan predicando un evangelio comercial, andan predicando un evangelio comercial, y la palabra de Dios Jesús, el Señor Jesús dio un mandato: ir por todo el mundo, ir a los ricos, a los pobres, a los marginados. A eso vino Jesús. Por eso no le conocieron como rey, porque tenía el cetro, pero no el cetro terrenal. Nuestro Señor Jesús tenía el cetro celestial. Por eso los judíos, los saduceos, los fariseos tenían al dador de la vida frente a frente, cara a cara, y no lo podían conocer porque su reino no es de este mundo. Sin embargo, ve a México. Oh, esta cruzada, esta famosa cruzada. Óigame, amado, es más lo que se gasta en pompa. Y en luces, y en cámaras, y en carro blindado. ¿Carro blindado? ¿Un hombre de Dios? ¿Un varón de Dios? ¿Carro blindado? ¿Cuidándolo con pistola y con ametralladora como cuidan a Juan Pablo II? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Por eso no me quieren. Pero miren, como dicen en México, me vale. Bueno, hermano, es que yo le digo, oye, menos mal, bueno, imagínate, entonces, sigamos aquí. No sé si aquí dice esa parte, si no la digo yo, vamos a esperar. Una parte que quiero que vean, porque después se le aparecen los jesuitas, le piden dinero a ella para saber dónde su esposo está enterrado para llevar su hueso. Miren la vida que escogió el hermano Rivera. Capítulo 11, versículo 23. Para terminar, gloria a tu nombre, gloria a Dios, qué bueno es servir al Señor, aleluya. Hay que comenzar a predicar el Cristo de los evangelios. Básicamente, ¿verdad? Ahí le dejamos gran parte de este mensaje. Según yo tengo entendido, fue predicado en Puerto Rico en los tiempos, ya ahí a año 2000, cuando no estaba tan pegado el reggaetón y el trap, porque ahora esas son las actividades que se dan allá. Aquí nos explica la hermana, conurbano, barrios pobres alejados de la capital de Buenos Aires, ahí fueron a predicar, o sea que ellos predicaban en todo y se movían
y hablaban con el denuedo, como se los he podido mencionar o ver. Usted mismo los vio en las predicaciones, porque no solamente pues les iba a mostrar las ilustraciones y hablarles del testimonio, pero como hemos podido ver, su testimonio recorrió gran parte del mundo y logró que muchos también conocieran la verdad bíblica y a Cristo. El testimonio de este ex sacerdote jesuita que se encarga de promover la Biblia y confesar todo, absolutamente todo, y lo que le faltaría, que se esconde tras la Iglesia Católica, tomado como base en sus años de seminario y trabajo. Fue un encuentro con Cristo que cambió su vida y se cambió como tal en promotor del Evangelio. Como sabemos, como se le ha venido diciendo desde el comienzo del video, fallece en el año de 1997, por lo que ya vimos, testimonio de su esposa, la cual se la dejé para que vieran, que fue por envenenamiento. En una ocasión a mí me preguntaron de los predicadores cuando yo era chiquito. Bueno, él, imagínate, desde que ni tan siquiera yo tenía uso de razón porque ni existía, ya este hombre estaba de hace rato y justamente auspiciado por Chick, repito, Chick Publication. Estas revistas que usted puede ver aquí, que la encuentra en cualquier librería cristiana que le guste poner todo tipo de libros que hablen de la verdad y no de los apostolocos con cólico. Sí, porque no solamente es católico con cólico, eres apostoloco también con cólico, porque son infiltraciones. Y yo estoy seguro que si tuviéramos una conversación con este hermano, estoy seguro que hablara de que esa teología de la prosperidad también es una infiltración. Y ahí usted puede ver todo su testimonio, se resume en estos cómics bien práctico, lo pueden leer inclusive hasta a los jóvenes, y esto es una manera muy estratégica. Si ustedes han estado, como les he venido diciendo desde el comienzo del video, en campaña, viendo o han visto por ahí estos trataditos, esto es de publicaciones Chic, a las cual Alberto Rivera, bueno, hizo el acercamiento. Yo realmente no sé si fue, pero fue de tú a tú, y ellos, el testimonio de él lo publicaron en todas estas revistas, donde inclusive hablan, y yo pongo esta muy clara, hablan de que, y él en su testimonio, de que el Islam lo creó la institución católica romana para tratar de quedarse con Jerusalén, pero cuando Jerusalén llegó al dominio musulmán, los musulmanes, ¿verdad?, los traicionaron, y comienza esto de las cruzadas, etcétera, etcétera. Lo habla aquí. Es algo impresionante que no encontrará en ningún otro lado, pero son de los escritos de la historia oculta del Vaticano que ese hombre para esos años ya predicaba. Y es impresionante porque si te habla en la Biblia que regresarán a gobernar con Cristo en el milenio, los decapitados de la gran tribulación, los que se queden aquí que sean decapitados, entonces está claro que habrá gente que se salvará. La Biblia lo dice claro, hay que leer. Entonces, si regresarán, ¿cuál es la única religión que hace eso? Oh, ¿y quién lo formó? ¿Y quiénes estarán también detrás de bastidores? ¿Quiénes han querido el poder y el dominio mundial? Pero resulta que cuando finalmente consiguen un líder, ese líder los traiciona. Y es ahí cuando la gran ramera es destruida, Apocalipsis 17 y 18, y te dice que inclusive hasta hay gozo en el cielo. O sea, nosotros que no estaremos aquí, o sea, nos llegarán las noticias de todo este montón de eventos proféticos que van a vivir aquí o que van a suceder aquí sobre la tierra. Gracias por estar aquí en nuestra transmisión. Gracias a nuestro fiel grupo de colaboradores. Gracias. Recuerden que puede ser parte de nuestro grupo de colaboradores una vez se suscriba a nuestro canal en YouTube y hunda esas letritas que dicen unir y vea también nuestro material exclusivo. Y también por el caso de Facebook, verá o notará que en todos nuestros en vivo debajo está ese corazoncito al cual lo hunde usted y le lleva por todo el proceso. Agradezco a nuestra hermana María José Boch por su dedicación a nuestra página, a la cual ustedes pueden tomar, bueno, tener acceso y de allí tener todos los links de todas nuestras redes sociales, porque les recomiendo también que nos añada a Telegram. Vaya meramente a nuestra página en el internet www.miguelsanchavila.com y encontrará el enlace hacia todas nuestras redes sociales. Ha sido más que un placer el haber estado con ustedes en esta transmisión y, como se decimos, será hasta la próxima y será hasta que Cristo venga. Pero lo que podemos llegar aquí en conclusión, esto no es un show, esto no se trata de tarima. Los que estamos predicando en los altares estamos allí porque hemos pasado por un proceso. El proceso que pasó Gigi, el proceso que pasó cualquier pastor, están allí porque pasaron un proceso. Yo digo los reales. O sea, conocen mi gloria,
pero no mi historia. Después todos envidiando, pero para pagar el precio, ni lloriqueando pueden. Qué terrible. Abrazo, Dios bendiga a todos. Nos habían escrito que algunos no sabían ni tan siquiera de este testimonio. Tranquilo, que para eso estamos. Para predicar la verdad del evangelio, yo me crié en esto. Y no se preocupe que seguiremos con mucho más. Porque hoy en día eso de prosperidad y eso vino de los otros días para confundir al evangelio. Pero vemos personas que te predicamos la verdad y te decimos las cosas como son. Dios les bendiga.